Gracias a todos por estar aquí, precisamente además por la tarde. Ya sabéis que es la primera vez que organizamos algo en esta franja del día, pero bueno, hemos pensado que podía ser interesante para los que trabajáis por la mañana y para los que tenéis quizá más disponibilidad por la tarde. Como ya sabéis, esta es la segunda parte de una primera sesión que organizamos hace unas semanas en colaboración con nuestro colega Filip de Luxemburgo, que lo hacemos a la limón, y el objetivo es... Perdona, Augusto, voy a dar unas breves instrucciones sobre el idioma, el canal de audio. Buenos días, buenas tardes a todos, por cierto. Una breve instrucción porque nos están siguiendo desde países muy diferentes. Esta es una sesión bilingüe en español y en inglés. Para seleccionar el canal de vuestra preferencia, os pedimos que vayáis a la barra inferior y en el icono de interpretación, que es un globo terráqueo, ahí podéis elegir español o inglés. Y a partir de ahí podéis seguir la sesión con normalidad. Era solo eso. Gracias. Ya podéis continuar. Carolina, should I say it in English as well? Yes. Just in case. Sí, claro. Está traduciendo María. Carolina, ¿queréis que lo digan en inglés también? Sí, por favor. ¿Sí? Sí. Una vez que hayan elegido la interpretación... buenas tardes desde Luxemburgo también. Quería traducir brevemente el mensaje de Carolina. Si queréis elegir inglés como idioma para esta sesión, podéis elegirlo al final, en la parte de abajo, en la parte inferior de la pantalla, a la derecha. Tenéis el icono de interpretación y podéis elegir inglés. ¿Augusto? Sí. Vale, sí. Pues no, simplemente incidir en la idea de que es la segunda parte de una jornada que habíamos organizado en colaboración con Filip, que ya le conocéis porque ha intervenido, y que, bueno, que está enfocada al uso de herramientas digitales. Luego ya entraremos en detalle. Simplemente quería agradecer así de una manera muy, muy sucinta y muy rápida pues la participación, lógicamente, de los ponentes, que es sobre los que va a recaer el grueso de la sesión informativa, a Helen, a Gosia y a José Barcia. Ya sabéis, esto insistimos en que va a ser una sesión bilingüe, que tenéis la posibilidad, ponemos a vuestra disposición la traducción simultánea, con lo cual creemos que va a ser más efectiva. Bueno, simplemente deciros que ya lo venimos diciendo, porque esta sesión se enmarca en una secuencia que venimos haciendo desde hace unas semanas. Esta es la segunda parte, efectivamente, de la de e-participation, de la de participación a través de herramientas digitales, pero es una sesión informativa más en una serie de seminarios de capacitación que estamos organizando pues sobre temas que consideramos que son oportunos y que pueden ser interesantes para vosotros de cara a lo que va a venir ahora, que ya sabéis que es la puesta en marcha del nuevo programa. Esta es la noticia que nos parece interesante enfatizar, que es el programa Europa con los Ciudadanos va a entrar en el marco de otro programa más ambicioso que se va a llamar Ciudadanía, que es el nuestro y que va a quedar, hasta donde sabemos, muy parecido al como le concebimos actualmente, con las mismas líneas, pero entra en esta nueva umbrella o en este nuevo paraguas en el que vamos a convivir con igualdad, derechos y valores, de ahí las siglas en inglés. Lo único que estamos es esperando a que se le dote de base legal el programa. El marco financiero ha sido aprobado, del de que depende la financiación de este programa, junto con otros muchos, y lo que siempre os estamos diciendo es que empecéis a trabajar con la documentación que conocéis y con las convocatorias que habéis venido utilizando, las convocatorias de la última, del 2020. En el momento que sepamos algo más os lo diremos, pero creemos que por las noticias que tenemos
se van a publicar a mediados de abril. Así que ya sabéis que desde una vez que se convocan hasta que hay un deadline, la fecha de entrega, pasa muy poco tiempo, así que es más que necesario que empecéis a trabajar desde ya. Ya sabéis que aquí estamos nosotros para la ayuda, para el seguimiento, para el acompañamiento, en todo lo que os pueda surgir, aunque ya sabéis que no evaluamos, insistimos mucho en esta idea, que nos encargamos solo del acompañamiento, pero no de la selección. Y bueno, que sepáis que se abren nuevas posibilidades en el programa, que vosotros estáis aquí por el tema de ciudadanía, el que conocéis, y los ponentes están vinculados a este programa, pero que vamos a abrir el espectro y que los que estáis con temas de igualdad, de moving, de violencia, de LGTBI, sabéis que también vais a tener posibilidad de participar en el nuevo programa. Así que nada, ya damos paso a las siguientes intervenciones. Filip, querrá decir también algo al respecto y luego ya Carolina se encarga un poco de todo lo que es la gestión de la jornada con sus diferentes apartados. Así que Filip, tienes la palabra. Gracias, Augusto. So a very warm welcome as well from Luxembourg in the name of the Center for Citizenship Education, which is about 4 years old now. It is focusing. Gracias, Augusto. Desde Luxemburgo, es un placer estar aquí también esta tarde para hablar de una participación activa de los ciudadanos y de los desafíos actuales de nuestra sociedad. En especial trabajamos con personas jóvenes, con colegios, pero también con la población adulta. Tratamos de establecer lazos entre los representantes políticos y la sociedad civil y también entre los distintos grupos de la sociedad en general. Por eso estamos organizando debates, por ejemplo, o también, de hecho, estamos empezando un proyecto ahora, junto con Access Europe, que empezará la semana que viene, y con él queremos lanzar una especie de juegos, como si dijéramos, para explorar las capacidades de la ciudadanía y de una ciudadanía activa para la democracia, orientados a población de distintas edades. Estamos muy emocionados con este nuevo proyecto. Como sabéis, este evento de hoy es una segunda sesión, como ya hemos dicho, de la primera que tuvimos en noviembre. Tiene el mismo título, Participación Digital en Europa, y nos vamos a centrar en aquel momento nos centramos en las herramientas institucionales y en este caso nos vamos a centrar en las herramientas para la sociedad civil, para la participación digital de los ciudadanos. No hemos podido localizar. ¿Podéis encontrar las grabaciones del evento anterior en Facebook? Creo que van a compartir los enlaces en el chat, así que podréis podéis acceder a ello y buscarlo. Creo que yo os lo recomiendo. Y lo dividiremos en unos cuantos bloques para que podáis encontrar fácilmente la información más relevante de las ponencias. Tengo muchas ganas de escuchar la sesión de hoy. Son bienvenidas vuestras ideas, cualquier contribución. Podéis utilizar también la plataforma Slido. Carolina os dará algunas indicaciones ahora para participar. Y bueno, confiamos plenamente en vuestra imaginación para esta sesión de hoy. Bueno, creo que me toca a mí. Gracias, Filip. Me toca a mí contaros la parte técnica. Buenos días a todos y bienvenidos y gracias a todos, ponentes y asistentes, por seguirnos esta tarde y dedicarnos vuestro tiempo también. Yo soy Carolina Fenol, técnico del Punto Europeo de Ciudadanía. Estoy en el equipo de Gusto Paramio, junto con mis compañeros Isabel Pérez y Manuel García, que están en el backend, no les veis, pero están también trabajando y participando en esta sesión. Queremos que la jornada de hoy sea una sesión muy dinámica y participativa y os contamos cómo la vamos a hacer. Vamos a usar esta plataforma Zoom en la que estamos ahora para las presentaciones de los panelistas. Pero como esta sesión es bilingüe, ya os han explicado, podéis elegir el canal de interpretación, gracias a nuestra intérprete María Ancos, que nos acompaña una vez más. Y también queríamos pediros, por favor, que cuando introduzcáis vuestro nombre en el menú inferior en participantes, pongáis después de vuestro nombre el idioma en el que os gustaría participar.
sobre todo de cara a la sesión de networking de la segunda parte. Por ejemplo, Carolina Fenol, ES, si quieres hablar en español, y si no, en ese dato nos va a venir muy bien a la hora de distribuir los grupos. Luego os explicaremos cómo funciona. Podéis usar el chat de aquí de Zoom para cuestiones también generales, pero las preguntas las vamos a hacer por otro canal, que es un canal especial para la interacción, que se llama Slido. Una plataforma muy, muy sencilla, lo vais a ver, y desde ahí podéis lanzar vuestras preguntas. Es un espacio de interacción. También podréis votar las preguntas que más os interesen para que así las podamos abordar primero. Una opción muy, muy interesante. Y a lo largo del evento os vamos a ir lanzando unos sondeos, unas preguntas para ver un poco bueno, hasta dónde sabemos sobre herramientas digitales y cómo podemos ir compartiendo información. ¿Cómo funciona? Para entrar en Slido, lo mejor es usarlo desde vuestro teléfono móvil, tener preparado el móvil, por favor. Os vamos a enseñar cuál es la dirección, la URL es www.slido.com, slido.com, y una vez que entráis ahí, tenéis que seleccionar donde pone insertar código, enter code. Ahí tenéis aparecerá adelante un hashtag y tenéis que poner el nuestro, que es en mayúsculas EUEP, de Unión Europea, y e-participation. Ahora os vamos a escribir también el hashtag para que lo tengáis a mano. Tenemos tiempo porque Slido lo vamos a utilizar después de la primera exposición, pero así lo tenéis presente. Al final de la sesión haremos una mínima, muy breve encuesta, simplemente para recabar vuestra opinión y ver cómo os parece que ha salido todo y en qué podemos mejorar. Deciros también que esta sesión se grabará y posteriormente, no tardaremos mucho, la colgaremos en nuestras webs y redes sociales, así que lo tendréis, estará disponible. En la primera sesión, la primera parte, vamos a contar con dos casos prácticos de proyectos beneficiarios de Europa con los ciudadanos. Y en la segunda parte tendremos una sesión de networking donde podréis conoceros y dialogar en grupos. Luego os explicaremos cómo funcionan estas breakout rooms. Así que ya damos paso a nuestra primera ponente, Helen Derbyshire, espero haberlo pronunciado bien. Es fundadora y directora ejecutiva de Access Info Europe, que tiene sede en Madrid. Como activista en temas de derechos humanos, está especializada en temas de acceso a la información y es miembro del comité directivo del Open Government Partnership, que es una gran iniciativa internacional que tiene el objetivo de promover la transparencia, la gobernanza participativa y la rendición de cuentas. Nos va a hablar de la participación en su organización como socia del proyecto beneficiario You4EU, que ha finalizado recientemente. Y ese proyecto está centrado en el análisis del uso de las redes sociales como herramienta de consulta de la ciudadanía ante los poderes públicos. Así que te damos la palabra, Helen. Muchas gracias. Helen. Si puedes activar el audio. Good afternoon, everybody, ladies and gentlemen. Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes a todos. Buenas tardes desde Madrid. Creo que hay muchos españoles entre el público, pero bueno, voy a hablar en inglés, así tenemos un buen equilibrio en la sesión entre ambos idiomas. Yo voy a hablaros del trabajo que hicimos en un proyecto muy interesante que cubrió 4 países. No sé cuántos de estos países, aparte de España, tienen representación entre nuestro público hoy. Serbia, Montenegro, Croacia y Eslovenia. Eslovenia y Croacia en la Unión Europea y 2 países que esperamos incluir en la Unión Europea, Serbia y Montenegro. Y se abordaron distintos aspectos de esta participación digital. La participación a través de las tecnologías digitales, de las redes sociales, de Internet, pero
Yo querría decir que se nos hacían preguntas en otros campos también. El proyecto alcanzó otra dimensión. Celebrábamos reuniones a nivel internacional. Llevamos una gran labor sobre el tema de la participación con el proyecto. Grupos de ciudadanos que se organizaban para, por ejemplo, un proyecto, por ejemplo, relacionado con el medio ambiente, planificación, toma de decisiones. Analizamos cómo se organizaban estos grupos de ciudadanos, pero también, además, en conexión con las tecnologías digitales, con las redes sociales, cómo podían utilizar, pues, desde grupos de WhatsApp a páginas de Facebook para compartir noticias y, al mismo tiempo, a lo mejor estaban haciendo, bueno, organizando manifestaciones presenciales o otros tipos de activismo. Pero creo que lo que era interesante, ahora, bueno, no me puedo creer que ya estamos en 2021. Pensamos en cómo eran las cosas hace 20 o 25 años, ¿no? Y no podíamos imaginar cosas como Facebook o Twitter que tenemos hoy en día. Para los que trabajamos en activismo, vemos cómo ha cambiado el mundo y ha cambiado muy deprisa. Y creo que una de las cosas que estábamos intentando explorar con este proyecto era un poco cómo en estos cinco países, cómo de eficaz es, o cómo era en 2019, 2020, cuando estábamos con el proyecto, cómo de eficaz es utilizar estas nuevas tecnologías de la información para involucrar a los ciudadanos. Y yo, bueno, yo no tendría vida social hoy en día sin mi móvil, sin WhatsApp, Telegram, Signal, lo tengo todo aquí. Instagram, Facebook, Twitter, todas estas herramientas. Necesitamos más horas al día para abarcar todo esto. Pero ¿cómo de eficaz es esto para sincronizar, para esta participación ciudadana? Y bueno, quiero hablaros un poco de lo que descubrimos, de todo lo que vimos en el proyecto. A ver, ahora voy a compartir la pantalla. Aquí lo pongo a pantalla completa. Bien, el proyecto, como ya se ha dicho, se llamaba You for EU. Tú para la Unión Europea. Utilizamos el 4 para el nombre en inglés, porque bueno, es como la gente escribe hoy en día, ¿no? En redes sociales, sobre todo. Y bueno, aquí tenemos a nuestros partners, a nuestros colaboradores. Ahí. Bueno, una de las cosas que decidimos hacer fue intentar averiguar hasta qué punto sería posible hacer una serie de ejercicios en los que se encuestase al público sobre si querían que se les hicieran preguntas. Teníamos participantes en distintos niveles. ¿Cómo la gente se plantea el uso de las redes sociales? ¿Para qué tipo de preguntas? ¿Para qué tipo de temas? Y bueno, teníamos que organizarlo un poco para poder hacer un seguimiento, pero lo que hicimos fue llegar a través de todas nuestras redes. Conseguimos recopilar 367 preguntas de 288 ciudadanos. Eso es la primera cosa interesante. Más preguntas que ciudadanos. Hubo mucha gente que quiso participar.
respondió mucha gente, pero muchas de esas personas no plantearon una pregunta concreta, una pregunta específica, sino que nos decían, ah, bueno, qué proyecto tan interesante, o, pero solo se plantearon 367 preguntas concretas. Porque, bueno, a veces sí, compartimos nuestros comentarios, pero no enviamos una pregunta concreta. Y de todas estas preguntas pudimos identificar 50, que las agrupamos y consideramos que 50 eran preguntas clave sobre temas como gobernanza, el uso de los fondos de la Unión Europea. Y vimos que el nivel de interés variaba también dependiendo de los países. Por ejemplo, también protección de datos personales. Esto es especialmente interesante probablemente para las personas que participan en o que están que son activas en redes sociales, ¿no? Pero bueno, es verdad que es un tema que nos puede preocupar a todos. Protección medioambiental fue uno de los temas bastante que aparecían con bastante frecuencia. Personas que nos decían, bueno, quiero saber qué decisiones se están tomando para la protección del medio ambiente, por ejemplo, porque a veces es algo a lo que no se da mucha visibilidad a nivel del público general. El tema de las fake news también, otro de los temas que aparecía habitualmente. Las elecciones parlamentarias y, por supuesto, en los países no miembros, el tema de acceso, el proceso de adhesión a la Unión Europea. Identificamos los distintos grupos de preguntas, cuáles podían ser más relevantes y enviamos todas estas preguntas a 647 personas responsables de la toma de decisiones. Es decir, actuamos como mediadores, enviamos estas preguntas a las autoridades locales, nacionales, regionales. En España, por ejemplo, las enviamos al Parlamento Europeo. Y a otras instituciones europeas. En el caso de la Comisión Europea, utilizamos las oficinas en los distintos países. Y de esas 647 preguntas que enviamos, recibimos respuesta a 181. Y en realidad, no todas esas 181 respuestas se recibieron en una semana. Por ejemplo, para algunas tuvimos que hacer bastante seguimiento para conseguir una respuesta. Así que a veces las organizaciones de la sociedad civil pueden enviar preguntas de este estilo, pero no siempre van a obtener una respuesta, no tienen garantía de tener una respuesta. Es algo importante que descubrimos con el proyecto. Y además no eran solicitudes formales de información. A veces podríamos, es decir, no mencionábamos una legislación específica, por favor, en cuanto a la transparencia de información, con esta ley, artículo, necesitamos. No, simplemente era, bueno, enviábamos las preguntas a través de los canales de participación ciudadana, a través de cuentas de redes sociales. Es decir, un poco ver lo que un ciudadano se puede encontrar cuando intenta acceder a esta información, tener respuesta a estas preguntas, ver un poco cómo funcionaba el sistema, porque si lo pensamos de forma realista, muchas veces el público general no sabe cómo, cuál es el canal legal formal para acceder a esta información. Incluso nosotros a veces no lo sabemos, no siempre podemos acceder a esos datos. Incluso quien lo sabe a veces no lo hace porque enviar una solicitud formal de información es algo que, bueno, a veces parece que es
una cosa como en serio, a veces no sé cómo hacerlo, ¿no? Bueno, mando simplemente una pregunta a este buzón de consulta para los ciudadanos. O, pero el problema es que vimos que no se recibía respuesta a muchas de estas preguntas. Hemos recopilado bastantes experiencias interesantes con este proyecto. El gobierno regional, la Administración Regional de Madrid, enviamos alguna pregunta, creo que era una pregunta sobre los mecanismos de participación, y en realidad nos convocaron a una reunión para averiguar quiénes éramos, por qué estábamos pidiendo esta información. Creo que a veces, bueno, las autoridades, organizaciones, instituciones que no contestaron, no sabemos si era porque estaban muy ocupados, porque no sabían por qué estábamos enviando la pregunta, si desconfiaban de dónde provenía la pregunta, o porque no conocían la respuesta. ¿Quién viene? No lo sé, no tengo ni idea, pero... sé que sí, que a veces... ¿Esperas a alguien? Bueno, pero ¿quién eres? ¿Por qué me estás haciendo esta pregunta? ¿Y qué aprendimos, por ejemplo, con este proyecto? ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que aprendimos? En los distintos países vemos que varía, que la participación de los ciudadanos varía de un país a otro. Para llegar a los ciudadanos tenemos que entender cuáles son las redes, cuáles son los canales que se utilizan en cada país. Por ejemplo, en Serbia se podían comunicar con los ciudadanos utilizando una página de Facebook, pero en España esto no funcionaba. En España, por ejemplo, conseguíamos una participación mucho mayor, un nivel de participación mayor utilizando Twitter. Es decir, tenemos que ver en cada país qué se utiliza, qué canales de las redes sociales se utilizan cuando se quiere conseguir una respuesta eficaz en la participación de los ciudadanos. Yo tengo amigos en Madrid, pero también en los Balcanes, y utilizo distintos canales de comunicación con unos y con otros. Depende de lo que se utiliza en cada sitio. Y las autoridades tienen que hacer lo mismo. Si quieren comunicarse con los ciudadanos, tienen que asegurarse de que están utilizando el canal adecuado. Y otra cosa también relacionado con lo que estaba diciendo antes, en cuanto a las preguntas y las respuestas que obtuvimos, entrevistando a las personas que participaron en el proyecto, vimos que las redes sociales se están utilizando más para obtener información, para acceder a la información, que para participar en un debate activo. Todos a lo mejor seguimos canales en Facebook, en Twitter, y hay mucho debate, mucha discusión, pero hay muchas personas que en realidad no participan de esa conversación, de esos debates, sino que simplemente utilizan esas redes sociales como observadores de la información, para obtener información sin participar de forma activa. Es decir, se debe estimular el debate activo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer eso? Todos seguro que hemos tenido alguna experiencia de este tipo, que a veces bueno, ponemos un comentario inocente en una red social y de repente eso genera todo un hilo de comentarios negativos, ¿no? O de ataques. Entonces, bueno, es algo que da un poco de respeto. Hay que buscar la manera de fomentar el debate y luego hacer que ese debate sea un entorno seguro. El tema del medio ambiente fue uno de los temas más populares entre los que recabamos. Así que parece que sí, que como es un tema de interés, cómo vamos a ir recuperando todo el daño del medio ambiente. Por supuesto, con el tema de la pandemia, también el tema de las fake news, la desinformación. Otra de las cosas que observamos es el escepticismo
acerca de conseguir una respuesta a estas preguntas, ¿no? Y vimos que en realidad ese escepticismo estaba justificado. Sabemos los problemas que hay, el llamado silencio administrativo, ¿no? Cuando tratamos de obtener una respuesta, una información, respuesta a alguna pregunta y pasa el tiempo y no conseguimos una respuesta, nadie nos contesta. Es algo que puede ser muy frustrante y eso en realidad nos hace sentir una distancia con la administración, con el gobierno. Y con este proyecto en realidad lo que intentábamos era entender esta situación. Me gustaría revisar un momento las conclusiones a las que llegamos en los distintos países. Por ejemplo, en Croacia no tuvimos una gran respuesta a nivel institucional. Pero bueno, Croacia es una democracia joven. Y algunos miembros del Parlamento Europeo en realidad nos respondieron de manera muy eficaz. Y eso es interesante, lo contrario a lo que nos encontramos en España, por ejemplo. Y a veces desde las instituciones de las distintas ciudades no, pero sí que era un nivel más alto al que nos encontramos a nivel europeo en general. En Eslovenia vimos que nos costaba conseguir una respuesta, pero una vez que se les enviaba un recordatorio de que estábamos tratando de obtener esa información, una vez que lo recordábamos, sí que veíamos que estaban dispuestos a contribuir, a participar con esas respuestas. Un índice de respuesta muy bajo a través de los canales formales. Pero es verdad que fuimos probando distintos canales. A veces, bueno, a través de la página web, de repente puedes acceder a la información. En Montenegro, la respuesta también fue bastante baja. 30% de los municipios y 5% de los miembros del Parlamento. Pero además no recibíamos necesariamente respuestas concretas. Por ejemplo, en tema de inversión de fondos. Estos son algunos datos simplemente de cuánta gente participó en el programa a nivel general. Bueno, tenemos que intentar llevar un seguimiento, son indicadores, ¿no?, del éxito del proyecto. Y conclusiones de nuestro proyecto. Me quedan un par de minutos, así que querría compartir estas conclusiones. Lo que hemos visto es que la comunicación es algo bidireccional. Sabemos que en los países en los que realizamos este estudio, vimos que había muchos canales de información para hacer llegar información a los ciudadanos. Muchos canales para llegar al público, para enviar información, para tratar de involucrarlos, pero de manera unidireccional. Porque realmente si nos llega una pregunta para clarificar algo que hemos recibido en ese canal de información y no tenemos una respuesta, por ejemplo, las páginas de Facebook, colgamos en las páginas de Facebook información sobre lo que estamos haciendo. Disculpa, Helen, que estamos un poco justos de tiempo. ¿Puedes acabar en un minuto? La participación a través de las redes sociales. Sí, si queremos que los ciudadanos participen, como hemos dicho, a veces las personas pueden ser tímidas en las redes sociales. Debemos responder a los ciudadanos para que sientan que es eficaz el plantear esa pregunta y luego debemos ofrecer una transparencia proactiva para la participación si queremos que los ciudadanos participen y se involucren. Eso sería todo. Muchas
Muchas gracias. Puedo responder cualquier pregunta. Perfecto, que tengáis. Muchísimas gracias. Seguro que de aquí surgen muchas preguntas. Vamos a abrir el espacio de Slido para que podáis formularlas por aquí. Como sabéis, es mejor hacerlo desde el móvil. Ahí tenéis la URL, el código de cuatro letras. Si tenéis alguna pregunta, la podéis plantear ya. Ah, vale, tenemos una. No sé si la quiere plantear Filip o la lanzo yo. Bueno, la voy lanzando. La primera pregunta es, ¿qué son exactamente los decision makers, los responsables de las tomas de decisiones? ¿A qué nos referimos con ellos? Shall I answer that, Carolina? ¿Lo contesto yo, Carolina? Sí. The question, it's good to clarify. Gracias por la pregunta. Es interesante aclararlo. Yo creo que sería cualquier persona responsable de tomar una decisión. No sé si es muy evidente lo que estoy diciendo, pero nos referimos a personas en las administraciones locales, personas responsables del desarrollo de nuevas políticas, responsables de tomar decisiones sobre dónde o en qué se invierten los fondos públicos, personas que toman decisiones y que están involucradas en ese proceso de toma de decisiones. Yo incluiría, por ejemplo, a los funcionarios públicos porque toman decisiones sobre la normativa en una sociedad. Es decir, todas las personas que están involucradas en ese proceso de toma de decisiones. Espero que con eso quede clara la respuesta. Creo que tenemos otra pregunta, es interesante, que dice, hay una presión bastante considerable en las plataformas digitales para que se limite la difusión de fake news. ¿Es un desafío para la participación digital? Bueno, creo que es un desafío para todos, para la democracia, porque yo hablaba de cómo hay veces, ¿no?, que la gente no se atreve a participar más, a involucrarse de forma activa en un debate en redes sociales o en plataformas digitales. Yo creo que es un tema serio, es un desafío importante, pero bueno, más allá de esto, nos preocupa, en el tema de la pandemia, por ejemplo, nos preocupa cómo va a acceder la gente a toda esta información, qué impacto va a tener todo esto en nuestras democracias. A lo mejor en este momento, en este webinar, no es el tema en el que nos debemos centrar. Quizá debamos organizar otro webinar sobre cómo empezamos a regular todo esto. Porque, bueno, sí que creo que se está llevando a cabo mucha reflexión y se está trabajando mucho en este tema. Pero yo diría que nosotros no somos los responsables de saber qué se queda online y qué se elimina. O sea, que esto es algo que hay que estudiar cómo de manera colectiva encontramos un marco legal, podemos definir un marco legal que establezca y limite qué información es aceptable y qué no, qué tipo de diálogo se puede permitir y cuál no. Sí, como decías, quizá esto nos lleva a una pregunta incluso más importante, ¿no? Porque confiamos en plataformas como Facebook o otras plataformas digitales. Confiamos en ellas para mantener nuestras democracias, pero en realidad son plataformas que no están desarrolladas de manera plenamente consciente con respecto a estos temas. Sí, creo que lo que es interesante aquí es que, sí, voy a intentar ser breve. Llevamos 20 años de revolución digital, es algo muy joven, muy nuevo, entonces tenemos que empezar ahora a tener este debate. Gracias, Kenneth. ¿Os parece si lanzamos ya la primera pregunta que tenemos
para todo nuestro público y así vemos un poco cuál es la experiencia de unos y otros. ¿Has participado en alguna iniciativa de participación ciudadana digital promovida por la sociedad civil o una autoridad local? ¿Podéis votar? Os animamos a participar para saber si hay... Que... Uy, es tiempo. Bueno, va, vale. De momento hay un 25% que no. Vale, pero bueno, se está equiparando cada vez más. Vale. Pero bueno, está bastante igualado, ¿vale? O sea que de una manera u otra, por lo que vemos, sí que habéis, habéis tenido cierta experiencia, ¿no? Ha podido ser, por ejemplo, para votar sobre una iniciativa o los presupuestos de tu ciudad, o las iniciativas son muchas, ¿no? Vale, con esto nos hacemos una idea. Queremos pasar a la siguiente, exacto. Dentro de estas iniciativas en las que habéis participado, ¿qué tipo de iniciativas eran o qué propósito tenían, ¿no? ¿O cuál era su función? ¿Era para hacer unas consultas o era una votación? ¿Era una iniciativa ciudadana? ¿Presupuestos participativos, como se está haciendo cada vez más en muchos ayuntamientos, por ejemplo? ¿O para participar en un plan municipal, asambleas? ¿O para legislación colaborativa, es decir, para participar en el desarrollo de las leyes de tu localidad, ¿no? A nivel de autoridades públicas. Vale. Estamos viendo que muchos, bueno, en consultas es donde la mayoría han participado. Quizá la que menos vale, en planes municipales, pero son las más populares, son iniciativas ciudadanas, consultas o presupuestos participativos. Bien, esto es importante que lo tengamos también presente para ver un poco cuáles son las funcionalidades que ofrecen las plataformas digitales. Unas están centradas en unos aspectos y hay otras que ofrecen prácticamente todo ese conjunto de posibilidades o de funcionalidades, ¿no? Vale, pero lo importante es hacernos una idea de cómo es qué grado de experiencia tienen unos y otros. Bien, gracias por vuestra colaboración. Bueno, pues ahora vamos a dar paso al segundo proyecto beneficiario de Europa con los ciudadanos. Se llama Supporting Democratic Union and Active Citizenship in Digital Era, de la mano de Gosia Bohovska, gestora de proyectos europeos y representante de la Digital Democracy Network, y José Batia, que es coordinador general técnico de la Federación de Municipios de Madrid, que es la entidad que lidera este proyecto. Así que os damos la palabra. Adelante. Hola a todas y todos. And now I will speak in English. So please make sure to click on the translation. Sí, elegí del canal en la interpretación. Me encantaría poder hablar en español, a lo mejor el año que viene. Voy a hacer esta presentación con José Barcia. Ambos colaboramos en este proyecto que llamamos Digital Democracy Network. Tenéis el nombre completo en la pantalla. Es un proyecto de la Unión Europea. En la Unión Europea hay un gran nivel de activismo para lograr la participación de los ciudadanos. Voy a intentar hablar despacio para que dé tiempo a la interpretación, a la traducción, pero quiero contaros brevemente lo que hemos hecho. Debido al COVID, a la pandemia, toda la idea del proyecto se tuvo que reelaborar, se tuvo que rediseñar. En realidad, la idea era reunirnos cara a cara, tener reuniones presenciales, que es lo que querríamos conseguir, que los ciudadanos nos pudiéramos reunir. Ciudadanos con distinta procedencia, con distintas experiencias, y podemos a veces enfrentarnos a estas dificultades. Y estos proyectos, lo bueno es que permiten a todos estos ciudadanos reunirse en persona, pero
por toda esta situación ya no podíamos hacerlo. Así que tuvimos algunas reuniones con José, con representantes de los distintos países, y desde entonces hemos seguido en contacto permanentemente para ver cómo rediseñar, cómo repensar el proyecto, cómo trabajar en estas ideas, cómo seguir con el concepto que teníamos, pero sin poder hacerlo de la manera que teníamos pensado inicialmente. Así que así fue como incidió la pandemia en todo el tema, en los objetivos de nuestro proyecto. El tema de las fake news, de la desinformación, derechos fundamentales y participación de los ciudadanos en la era digital. Queríamos también estudiar las distintas hipótesis, los distintos escenarios para Europa. Si lo hubiéramos hecho de la manera planteada inicialmente, ya habríamos terminado, ¿no? Pero como podéis imaginar, no fue tan sencillo. Y proyectos, en el caso de proyectos como este, que en realidad se centran en personas de distintos países, de distintas procedencias, que trabajan en las administraciones locales, tuvimos que redefinir todo el concepto. Así que ahora nuestras reuniones ya no tienen esa pinta, ya no es esta una imagen típica de nuestras reuniones, esta fue en Italia, sino que ahora son distintas, ahora son así. Cuando nos vemos, como nos estamos viendo ahora en este webinar, es algo así. O con el uso de distintos medios, de distintas herramientas. Entonces, el tema era cómo podemos seguir debatiendo sobre estos temas, cómo podemos hacer que sea algo inclusivo cuando en realidad tenemos que utilizar herramientas tan excluyentes, por decirlo así. Personas que son de distintos países, personas de las administraciones locales, personas que no son expertos o consultores de instituciones europeas, y personas que no trabajan, que no se mueven en estos entornos a diario. Se reúnen en un Zoom, en una sesión de Zoom como este, cuando alguien tiene que tomar la palabra y decir algo ante un público internacional. Es un gran desafío, es una dificultad, es algo muy complicado. Así que con José, con todo el equipo, intentamos organizar un evento híbrido, ¿no?, que fuera online sobre todo, pero también con una parte offline. Y vimos que el nivel de participación es menor porque a la gente le da corte, no se atreven, les da miedo tomar la palabra. Hemos utilizado distintas herramientas. Intentamos, por ejemplo, imitar, ¿no?, una reunión, simular una reunión como si fuese offline, es decir, simular como si fuese un café que te puedes tomar cara a cara, compartir con otros de forma presencial, como hacíamos antes. Utilizamos herramientas como esta. Con una herramienta que es de Google Tools, se puede utilizar muy fácilmente. Es una pantalla como una pizarra blanca, como estáis viendo, donde la gente puede poner sus distintos post-its, como si los estuvieran colgando, pegando físicamente. Y bueno, sí, nos ayuda, pero probablemente tenemos que rediseñar, repensar el formato de nuestras reuniones. Y no hablo solo de Europe for Citizens o del siguiente programa en el que vayamos a trabajar. Hablo de muchos otros programas, de todos los programas que se basan en movilidad, en el intercambio entre personas de forma presencial. Tenemos que rediseñarlos. ¿Y qué es lo que hemos aprendido de este intercambio, un intercambio que sigue en marcha entre nuestros colaboradores? La participación ciudadana, la participación digital, es una cuestión de herramientas, tener las herramientas adecuadas, utilizar las herramientas adecuadas, conseguir involucrar a las personas, pero también la actitud y la disponibilidad, la disposición de las personas encargadas de implementar y de utilizar esas herramientas. No puedo decir quién, pero uno de nuestros colaboradores de uno de los países participantes nos dijo que en las autoridades locales, muchas veces en su país, dice, a veces no pueden implementar estas herramientas digitales porque el alcalde, por ejemplo, pues no se fía de estas herramientas, ¿no?
Es decir, tenemos que conseguir que sean herramientas fiables, que haya fiabilidad, que las personas en el poder se fíen de estas herramientas, confíen en su efectividad. Otro de nuestros, aquí veis a otro, algunos de nuestros colaboradores en esta diapositiva. Y vemos cómo es importante ofrecer educación, formación en herramientas digitales. Otro colaborador, Letonia, por ejemplo, decía lo importante que es formar a los niños, a los jóvenes en herramientas digitales, en tecnologías digitales. Otro de nuestros colaboradores en Bulgaria, que trabaja en formación de adultos, dice que es importante asegurarnos de que esos, esos ciudadanos que queremos que participen, pues que tengan una actitud positiva hacia estas herramientas digitales. Un ejemplo muy sencillo. Otro colaborador decía que en las reuniones solían, de las administraciones públicas solían ser abiertas al público, pero ahora, como tienen que celebrarse de manera online, sin embargo, son más restrictivas. Y bueno, querría terminar diciendo que hemos intercambiado experiencias, herramientas digitales, qué significa esta participación digital. Y algunos de nuestros colaboradores todavía lo entienden como el ofrecer información y comunicar información sobre eventos. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de Rumanía. Y vemos eso frente a la visión de otro de nuestros colaboradores de Croacia, que nos muestra cómo se pudo implementar toda una herramienta online para ofrecer transparencia, por ejemplo. Así que tenemos todos estos ejemplos, todo lo que hemos visto, todo este intercambio entre las autoridades locales de los distintos participantes de Europa. Vemos que no se trata solo de tener la capacidad técnica o el dinero, sino que necesitamos ver la actitud adecuada. Y es, en eso es en lo que tenemos que trabajar. Espero que las personas en el poder sigan trabajando en esto y que podamos así conseguir que todos nos involucremos. Y ahora le cedo la palabra a José. Muchas gracias. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Gosia. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, equipo de Punto de Encuentro de Ciudadanía. Pues Gosia ha resumido muy bien la esencia del proyecto y la imposibilidad de acometerlo bajo las premisas sobre el que el mismo se diseñó, que era la presencia física cara a cara en los 5 eventos internacionales diseñados al objeto de potenciar la participación local de los políticos y de los ciudadanos en cada uno de los países por donde nos desplazábamos. Gosia decía que tenía que haber acabado ya el proyecto, ya tenían que haberse celebrado los 5 eventos y hasta el momento se han celebrado 2. El que nos dio tiempo a hacerlo físicamente, que fue el de febrero del pasado año, que lo hicimos en Penne, en Italia, donde nos pudimos ver cara a cara, y el siguiente, que lo hicimos en el mes de octubre del año pasado, con formato semipresencial, como bien decía Gosia, potenciando la participación online. Y yo quería resaltar que pues de todo esto salen muchas cosas y salen muchas cosas buenas. Y un ejemplo que salió, y es un ejemplo práctico de una herramienta que hemos puesto en marcha y que me gustaría dedicar toda mi exposición a comentarla, porque realmente del encuentro en Penne y tras la llegada a España en plena oleada de la pandemia, surgió la necesidad en los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, y voy a hacer un inciso para explicar que la Federación de Municipios de Madrid es la entidad asociativa que representa los intereses y la defensa de políticas locales de los 179 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Entonces, es nuestro deber trabajar para ellos, hacer una defensa global de esas políticas locales, prestarles servicios y ayuda en todas aquellas
cosas que la puedan necesitar, fundamentalmente a los ayuntamientos más pequeños y medianos. Cuando vinimos de Penne, llegamos a España y en plena oleada de la pandemia, la actividad institucional se paraliza. Se paraliza y los ayuntamientos dejan de funcionar, así como la sociedad civil. Dejan de funcionar. Pero ¿qué ocurría? Que los ayuntamientos tenían que seguir funcionando y tenían que seguir tomando decisiones, pero no podían celebrarse plenos físicos en los ayuntamientos y no teníamos recursos hasta ese momento para poder llevar a cabo esas actuaciones. Producto de la reunión en Penne, producto de programas, de proyectos europeos como este que potencian la participación y la democratización digital, surgió la idea de generar un sistema online a través del cual pudiesen hacerse viables estas actuaciones, y pensamos en buscar servicios externos a los ayuntamientos para que de manera digitalizada pudiesen hacer posible que la gente, los concejales, los electos, los alcaldes se reuniesen en remoto y poder reproducir las sesiones plenarias en formato online. A su vez, también esa herramienta facilitaría la participación ciudadana al objeto de, primero, poder, como hasta ahora se hacía presencialmente, permitir que un ciudadano de a pie pueda ser partícipe o participar en una sesión plenaria de un ayuntamiento, o todos también facilitar todos aquellos procesos, como tenemos casos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, muy cercanos, que posibilitan desde las entidades locales la participación del ciudadano haciendo elección o tomando una serie de decisiones que ponen a su cargo. Como por ejemplo, por poneros en detalle, el Ayuntamiento de Madrid tuvo una época, en la época de Manuela Carmena, muchos de vosotros conoceréis, donde se facilitaba a través de aplicaciones informáticas que los ciudadanos de un determinado barrio apoyasen pues, la elección del diseño, por ejemplo, de un determinado parque, de una determinada fuente y demás. Y todo esto se hacía con aplicaciones informáticas. Pues la herramienta que voy a explicar yo también aquí, en la tarde de hoy, también permite estos procesos de participación ciudadana. Pensamos en tirar de recursos externos que nos ayudasen a elaborar esta herramienta, que se llama herramienta de videoacta, que es un servicio de videoacta digital en la nube, a través de una plataforma online que está en la sede de la Federación de Municipios de Madrid, con el propósito, sobre todo, de aglutinar esfuerzos y de facilitarles ese servicio a los ayuntamientos con menores recursos económicos, fundamentalmente los pequeños y los medianos. En Madrid, y muchos lo desconoceréis, el 75% de los ayuntamientos son menores de 5.000 habitantes. La mayor parte de los municipios son municipios pequeños, municipios con pocos recursos. Si desde la Federación se contrataba un servicio de estas características que pudiese hacerse extensible a todos los ayuntamientos, ya sean grandes o pequeños, ese ahorro conllevaría la facilidad de que los ayuntamientos pequeños o con menores recursos pudiesen participar de él. Estamos ahora en pleno apogeo y desarrollo de este convenio. Desde la Federación se elaboró el convenio y se presentó en la Junta de Gobierno de la Federación, la cual lo aprobó. En paralelo, se modificó la ley a nivel nacional. El Real Decreto 11/2020 de medidas urgentes complementarias al COVID, para hacer frente al COVID, modificaba la ley de bases del régimen local y permitía ya que las reuniones plenarias y las reuniones de órganos colegiados de los ayuntamientos se pudiesen hacer de manera online. Eso sí, hay un condicionante, que es que la persona que se reúne tiene que estar físicamente en territorio español. Y para eso hemos adaptado la tecnología con un geolocalizador, que es el que se encarga de vigilar que realmente esa legislación se cumple. De la misma forma, con el tema de protección de datos, el acceso a la plataforma es a través de un certificado electrónico con un usuario y contraseña, al objeto de cumplir también la legislación en cuanto a protección de datos. Esa herramienta cumple, por lo tanto, los estándares normativos nacionales y europeos, y ya se podía crear. Y así lo hicimos, crearla
y facilitársela a los ayuntamientos. Esta herramienta, por decir unos datos muy generales sobre qué cosas es capaz de hacer esta herramienta, pues presta unos servicios básicos para los ayuntamientos que a lo mejor tienen menos necesidades y unas prestaciones, unos servicios más complejos o más profundos a aquellos ayuntamientos medianos o grandes con otra casuística o con otras necesidades diferentes. Por poner un ejemplo, entre los servicios necesarios, los servicios básicos que esta herramienta permite, es el videoacta digital de la sesión plenaria. El videoacta de la sesión plenaria lo que hace es grabarte la sesión que se está produciendo de manera online, elaborar, gestionar y aprobar las actas de sesiones con garantías legales e introducción de firma electrónica reconocida. Da la posibilidad de edición del acta, del orden del día, intervenciones de los participantes, acuerdos, transcripción, etcétera. Te posibilita almacenar todos esos ficheros multimedia en los ficheros municipales. Te permite insertar automáticamente textos en los documentos. Te permite importar importación automática del orden del día de documentos de Word y OpenOffice. Te permite un sinfín de cosas. Te permite la participación y el acceso de la ciudadanía general para que participe en estos procesos plenarios. Este convenio conlleva también, y obviamente la instalación, porque hay que facilitar la actividad a los ayuntamientos, la instalación de la tecnología en los ayuntamientos y en las casas. Potencia también la formación de las personas que van a implementar o que van a usar esta tecnología a nivel municipal. Este convenio también permite formar a esas personas, así como dotar de un soporte técnico que permita la vigilancia y el mantenimiento de toda esta tecnología. Por mencionar... Disculpa, José, que creo que nos están entrando ya varias preguntas. Vale, perfecto. Pues mira, es que sí, me quedo ahí porque simplemente pues estaba resaltando la virtualidad de la iniciativa, indicar que se está poniendo en marcha desde hace 2 meses que se aprobó en Junta de Gobierno y ya son bastantes los ayuntamientos que han mostrado interés y que han suscrito y que han suscrito el convenio en sus diferentes modalidades. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Carolina, should I present the first question? Yes, please. So the question which has received most upvotes so far. La pregunta que nos ha llegado hasta ahora. Dice si la participación digital nos puede ayudar a abarcar cosas que normalmente no se cubren. Y en segundo lugar, si nos puede ayudar a integrar a los distintos participantes en el debate. No sé si nos pueden responder nuestros ponentes. Gosia, si quieres. Sí, en realidad me gustaría preguntarle a esta persona a qué parte de la participación digital se refiere la persona que ha planteado la pregunta, porque abarca mucho, ¿no? Puede ir desde comentar algo en Facebook, por ejemplo, esto se considera ya participación digital, o el uso de herramientas participativas digitales, no sé, si la persona que ha planteado la pregunta nos podría elaborar un poco más la pregunta para que entendamos mejor a qué se refiere. Yo, si me permites, Gosia, con tu permiso, con el permiso de Carolina... El ejemplo que he puesto, que en su día Manuela Carmena implementó en el Ayuntamiento de Madrid, eso sí es cierto, no hubo mucha participación, pero yo creo que hubo mucha más participación de la que hubiese habido si tú intentas que el ciudadano de a pie vaya a la sede del Ayuntamiento a emitir su voto, a la hora de elegir pues qué determinada obra consideraba mejor en un determinado parque o en una determinada fuente. Si tú eso lo haces, como se hizo, a través de una aplicación, facilitas mucho la participación ciudadana, porque de lo contrario sería prácticamente imposible hacer desplazar a miles de personas durante un periodo determinado
a votar a un proceso de votación personalizada en una sede municipal. Yo creo que facilita mucho la participación en todos los sentidos. So I'm not sure if the person who asked this question is available. No estoy seguro de si la persona que ha planteado la pregunta puede aclarar un poco más la pregunta, porque además ha sido una pregunta anónima. Así que si queréis añadir algo más, si la persona que ha hecho la pregunta quiere añadir algo más, puedes levantar la mano digitalmente. Pero bueno, si no, podemos pasar a la siguiente, quizás. Podemos intentar contestarla de manera general, ¿no? Entendiendo que la persona se refería a la participación digital en general. Sí, bueno, yo diría, por ejemplo, si hablo de lo que yo conozco mejor, los derechos de las mujeres, porque, bueno, creo que es importante defender los derechos de las mujeres. Soy polaca, para que tengáis en cuenta todo el contexto. Y yo creo que en nuestro caso, la participación digital es algo que nos permite dirigirnos a los políticos, dirigirnos a personas que están en la otra punta del planeta respecto a asuntos que nos conectan a todos, independientemente de dónde estemos, por ejemplo, derechos humanos, derechos de las mujeres, igualdad. Creo que en ese caso, sí, mi respuesta sería absolutamente sí. La participación digital nos permite prestar más atención a según qué temas, a temas que de otra manera, a lo mejor no tendrían esa visibilidad. Por ejemplo, como ocurre en el caso de los derechos de las mujeres en Polonia. Así que gracias a estas herramientas de participación digital y de participación ciudadana, por ejemplo, nos dan voz frente a las instituciones europeas, ¿no? Es verdad que podemos de esa manera prestar atención a temas que de otra manera serían desoídos por nuestras autoridades. Así que creo que sí, estas herramientas tienen un efecto muy positivo, ¿no? Bueno, cómo nos movilizamos, cómo el movimiento feminista se ha movilizado gracias a estas herramientas. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Rusia. Viendo la hora que es, no sé si podemos contestar alguna pregunta más. Si no, bueno, quizá lo que podemos hacer es contestar las demás preguntas por escrito, quizá, después de la sesión, para que podamos tener tiempo de dividirnos ahora en los grupos. Perfecto. Creo que es buena. Simplemente me gustaría, si podemos lanzar muy rápidamente la siguiente poll, porque queríamos mostraros una serie de herramientas, al menos para que las podáis rápidamente identificar. La pregunta que queríamos haceros es si conocéis alguna de estas herramientas digitales que se han diseñado para impulsar la democracia directa entre los ciudadanos. Hemos seleccionado unas cuantas, hay más, por supuesto, pero para que os hagáis una idea, bueno, lo que le ocurre muchas veces a la gente es que votan una iniciativa, pero a lo mejor no recuerda o no sabe realmente en qué plataforma se metió o qué herramienta utilizó, ¿no? Change.org, por supuesto, es la más conocida, que se centra en peticiones. Queríamos simplemente mostraros las tres que son Decidin, Gobierto y Consul, porque son plataformas digitales que nacieron en España con un sistema de código abierto y que después se han exportado, bueno, se han utilizado en infinidad de ayuntamientos y entidades regionales españolas y se han exportado a toda una serie de ciudades del extranjero, desde Helsinki hasta México. Se ha utilizado también por el Ayuntamiento de Nueva York para diseñar sus presupuestos participativos. Así que, bueno, simplemente para que sepáis que están ahí y hay otras. Estas tres primeras tienen prácticamente todas las funcionalidades que os comentábamos antes. Son bastante completas. Y luego hay otras para objetivos más específicos, como son Change para peticiones, Discuss más para discusiones, y Kialo es una más una plataforma para debates, ¿no? Efectivamente, aparte de Change.org, que es la más mediática, yo creo, pero bueno, es muy interesante ver que Decidir se ha utilizado, es la que utiliza el Ayuntamiento de Barcelona,
la que utiliza el Ayuntamiento de Madrid es a través de Consula. A lo mejor no se conoce por nombre, pero seguro que muchos habéis participado en iniciativas digitales de Madrid y se han hecho con esta herramienta, ¿no? Bueno, pues para no demorarnos más, vamos a dar paso ahora a la sesión de networking, de las breakout rooms. Os pedimos que sigáis con nosotros porque hemos diseñado este espacio pues para que sea un espacio de encuentros. Hemos organizado en grupos de 4 o 5 personas para que, bueno, podáis tener esa oportunidad de debatir y plantear una serie de temas de interés común, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, pues que compartáis vuestras experiencias, si algunos de vosotros ya han trabajado con alguna de estas herramientas, compartir su experiencia y, bueno, pensar en posibles oportunidades, tanto de, a lo mejor, de colaborar en el futuro, como reflexionar sobre cómo creéis que se podrían mejorar estas herramientas o adaptarlas a vuestros propios proyectos. Como os comentábamos, muchas de estas herramientas digitales están disponibles a cualquier iniciativa, son de código abierto, se pueden adaptar, mejorar, seguir desarrollando. Así que ahora enseguida os van a dejaremos momentáneamente esta plataforma de Zoom y os llevaremos a la sesión de breakout rooms para que durante 15-20 minutos podáis tener este diálogo, este intercambio de experiencias, y después os traeremos no tenéis que hacer nada, os van a llegar automáticamente y después nos vemos de vuelta aquí para darle muy brevemente, en 1 o 2 minutos, hacer unas conclusiones. Muchas gracias. Helen, tenemos una pregunta más de uno de nuestros participantes a través de Slido. Es una pregunta anónima, no sé si es hombre o mujer. Y pregunta si se podrían haber utilizado distintos métodos para conseguir más respuestas desde la esfera política y de los responsables de la toma de decisiones. No sé, pienso, por ejemplo, en acudir a los medios, a lo mejor, o presentarlo en forma de concurso, no sé, algunas ideas de cómo se podrían haber conseguido más respuestas a esas preguntas. Sí, 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 es una pregunta interesante. En realidad, fuimos más allá de la idea inicial que teníamos para el proyecto. Incluso vamos a llamar por teléfono para plantear la pregunta, si no estábamos recibiendo una respuesta. No sé, fuimos mucho más allá de lo que teníamos pensado inicialmente, pero es verdad que sí que nos sirvió para tener una impresión de qué es lo que ocurre, de las dificultades a las que te enfrentas a veces para conseguir una respuesta. Y lo que aprendimos fueron 2 lecciones. Bueno, quizá sí, a lo mejor tenemos que buscar maneras de cómo llamar la atención de las personas que toman las decisiones, pero la pregunta es, ¿tendría que ser así? ¿Tendríamos que necesitar ser así de creativos para conseguir la atención de las personas que al final son quienes están decidiendo sobre temas como nuestros sueldos, nuestros, ¿no? Sí, sí, podríamos, a lo mejor, pero los ciudadanos, tendríamos que cambiar toda la cultura de los ciudadanos, ¿no? ¿Realmente habría falta tener que poner todo, hacer todo ese despliegue de medios para llegar a los responsables de la toma de decisiones, para que nos presten atención, o tendrían que estar más abiertos, más receptivos a las preguntas o dudas de los ciudadanos? Muchas gracias, Helen. Carolina. No, que me imagino que a lo mejor no sé si quieres empezar. Quiero decir también es que el esfuerzo debe ir en ambas direcciones, ¿no? Bueno, no sé, la verdad. No debe ser difícil, ¿eh? No debe ser difícil. Son cosas culturales y vemos eso mucho. He cambiado de idioma, espero que no estoy confundiendo para la interpretación. Yo vivo 15 años en España, pero yo vengo de Inglaterra. En Inglaterra se sabe quién es tu diputado o diputada, y mi madre, por ejemplo, siempre estaba diciendo, voy a escribir una carta a nuestro diputado, y recibió respuestas. Yo he comentado eso
amigos en España, y eso no se hace. No hay esta cultura de interactuación. Entonces, sí, depende de nosotros, los ciudadanos, pero también creo que depende de una apertura de la parte de las personas con poder y responsabilidad. Gracias. Estamos de acuerdo. Yo creo que lo primero para poder facilitar los procesos participativos es facilitar primero la información, identificar el quién es quién, a quién te tienes que dirigir, ¿verdad? Exacto, eso, lo primero incluso antes de desarrollar las propias herramientas. Sin información no sé dónde empezar. Si soy un ciudadano o una ciudadana, la primera cosa, voy al sitio web, quién es la persona, dónde está su nombre, qué hago. Si no tenemos esta información básica, es muy difícil arrancar un contacto. Sí. Es cierto, gracias. Pues, Filip, no sé si quieres añadir algo a modo de conclusión. Y si no, pasamos a lanzar una. Queríamos, os agradecemos que sigáis aquí con nosotros porque estamos a punto de finalizar. Simplemente queríamos haceros dos preguntas. Rápidamente para ver, bueno, por un lado, ¿de qué manera contribuye esta sesión a mejorar vuestro conocimiento sobre herramientas de participación ciudadana digital? Sabemos que es una sesión breve, hemos intentado introducir el contenido que hemos podido en tan poco tiempo. Y si también saber, bueno, si estáis animados a que a lo mejor en el futuro sigamos desarrollando estos contenidos. Bueno, creo que en general, más o menos hemos cumplido con nuestro objetivo. Gracias. Y la siguiente pregunta es, si tenéis algún comentario, alguna sugerencia de mejora para las futuras sesiones que tengamos. Podéis sugerirnos una temática o podéis sugerirnos una nueva forma de plantear las sesiones. Probablemente en un futuro próximo seguiremos utilizando, priorizando los formatos digitales en cuanto volvamos más o menos a la normalidad, podremos volver a hacer encuentros más presenciales, pero os agradeceríamos si podéis, aunque sea con una palabra o algún breve comentario sobre cómo podemos mejorarlo, pues sería muy útil para nosotros. Más networking. Bien. Seguiremos trabajando, pensando en qué otras soluciones. ¿Cómo podemos hacer las sugerencias? Desde Slido, aquí mismo, votando ahora, y si no, os animamos a escribirnos a nuestros correos electrónicos y una sesión sobre el nuevo programa, por supuesto, contad con ella. Todavía no está aprobado el programa, con lo cual no podemos contar los detalles, pero os animamos a inscribiros a nuestras newsletters y así os llegará la información, tanto para saber cuándo se prepara el programa y cuándo hacemos nosotros las sesiones informativas. Bueno, pues si no hay ningún comentario más, daros las gracias a todos y esperamos veros en nuestras próximas sesiones. Muchísimas gracias a todos los panelistas, a todos los participantes en la sesión. Mil gracias. Augusto también quiere... Sí. Yo muy deprisa abuso un poco de la generosidad de María y de David, que tienen ya que terminar su sesión de trabajo. Pero bueno, hay que rescatar dos o tres ideas que se han puesto sobre la mesa. Primero, que hay que estar vigilantes, desgraciadamente, aunque Helen nos dice que sería al contrario, tendría que ser ellos los que nos informasen, pero bueno, visto cómo está el escenario, hay que controlar y saber muy bien cuáles son los canales que se ponen a nuestra disposición para llegar a ellos. Y luego, pues, aterrizar de que estos proyectos que se han puesto hoy sobre la mesa, tanto el de Gosia y el de José y el de, lógicamente, el de Helen, son iniciativas, son proyectos que han sido aprobados por este programa. Es decir, que este programa, el Europa con los Ciudadanos Futuro CERT, va a estar abierto a financiar y a dar visibilidad a este tipo de iniciativas. Así que no os cortéis, sabéis, como hemos dicho, que estamos aquí para la oficina para ayudaros, para informaros, para acompañaros y, bueno, un poco para para estar con vosotros. Así que, bueno, cerramos ya la sesión. De nuevo, gracias a los ponentes, que son los que han llevado todo el peso de la sesión informativa, a nuestro colega Filip, que lo hacemos a la limón, a pachas, que aprendas esta nueva expresión, Filip, a María, que ha sido la que ha puesto en inglés y en español
todo lo que se ha dicho aquí y a David, que es el que ha hecho, digamos, posible toda la parte técnica. Así que en el momento que sepamos algo del programa, por supuesto que daremos una sesión informativa. Os animamos también a los que habéis participado como ponentes a volver a lanzar vuestras propuestas y hasta la próxima. Chao. Adiós, muchas gracias. Gracias, chao, chao. The